no, ponmela. Y como tú, tú no hay un sustituto. Ese cuervo tuyo que a mí ya me tiene. En un rato te busco. Con Shakira. ¿Qué tal con Shakira? Ay, fantástico, fantástico. Shakira es, no solamente como artista, sino como artista colombiano. Para mí, Shakira es como sinónimo. Y desde el primer cassette que yo tuve, mío, que me regalaron de cumpleaños, fue Pies Descalzos. Y desde ese momento para mí ella pasó a ser como el sinónimo de la excelencia, de, ¿sabes? Esta super artista que canta, que toca, que baila, que es fantástica. ¿Es verdad que te hizo un masaje en los pies? Me hizo un masaje en el pie. Porque la última vez que yo vine a... la anterior vez que vine, el año pasado, hace más o menos un año, van a creer que juego bien, porque la gente que se lesiona, viste, es porque es buena. Yo me lesioné como medio en el calentamiento y se me dislocó, ¿cómo es? Se me esguinzó. Y se me puso así gigante, como un esguince, sí. Que se pone así gigante. Y eso me pasó la noche anterior de venir a España, justo a cantar con Shakira y a conocerla y tal. Entonces se me inflamó esto, llegué, vine. Y cuando la conocí, estábamos juntos en un after party de no sé qué cosa, del Circo del Sol y no sé qué. Ella me puso unas almohaditas y me hizo como un masajito, que no sé si fue como lo mucho que la amo o el momento así como surreal, se me quitó el dolor un poquito. ¿Se te quitó el dolor? Para mantener la leyenda, decimos que sus manos, el de artista. Tienen algo mágico. Qué bueno. Oye...